Bravamosa, enlazarnos con el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Edgar Vázquez, vía Skype, para que nos dé detalles acerca de los peruanos que se encuentran precisamente en el extranjero, pero también de nuestros compatriotas que fueron repatriados y que hoy día ya tendrían que regresar a sus viviendas. Muy buenos días, ministro. Muy buenos días, Carla. Mucho gusto de conversar contigo. Como bien lo has manifestado, estamos ya el día de hoy iniciando paulatinamente el regreso a casa de los peruanos que han retornado del exterior y que estuvieron cumpliendo su cuarentena obligatoria en los hoteles, en esta medida que se dictaminó para que el Ministerio de Comercio Exterior y Turismo pueda preservar por ellos y darle las facilidades al Ministerio de Salud en que puedan controlar su salud, pero a su vez también preservar la salud del resto de los peruanos. Así que es muy importante el día de hoy el inicio de esta salida a casa. Son un poco menos de 500 personas que empiezan ya a salir y así paulatinamente el resto de los días conforme van cumpliendo su cuarentena. Esto es un primer grupo de 500 personas, 500 compatriotas que van a regresar a sus viviendas, pero ¿cuál ha sido el proceso por el que han pasado? Porque no solamente ha sido el tema de la cuarentena, sino también se les ha hecho una evaluación médica. Es cierto, recuerda que todos los peruanos que están retornando, ahora lo están haciendo en vuelos coordinados Estado-Estado entre la Cancillería del Perú y las Cancillerías del resto de los países, que están también buscando que retirar a sus connacionales. Recuerda que estos aviones vienen con peruanos y se retiran con connacionales de distintos países, Estados Unidos, Brasil, Argentina, Chile, entre otros. Cuando llegan al Perú se les hace un triaje, que es obviamente la toma de la temperatura, el registro de los síntomas, entre otros asuntos. Luego, con todos los elementos de seguridad, a través de Defensa Civil, que es el general Chávez el que está encargado de la operación en el aeropuerto, se los traslada en buses a todos, a los respectivos hoteles que hemos destinado. Son en estos momentos tenemos 37 hoteles que están participando ya con personas en sus establecimientos y otros 32 hoteles que están a disposición si es que son necesarios. Ya en los hoteles un personal de salud hace un monitoreo constante. El día de hoy, que ya van a empezar a salir, además, desde ayer y hoy se completa, ya hemos empezado a hacerles también las pruebas rápidas, de tal manera de terminar de descartar que no vayan a tener el virus y que se vayan con la mayor tranquilidad posible a reencontrarse con sus familiares. Si es que encontrásemos a alguien que probablemente es asintomático, porque hasta ahora no hemos detectado un número, importante de personas que hayan manifestado síntomas. Hemos tenido algunos de ellos y los hemos venido monitoreando y se les han hecho las pruebas correspondientes. Pero si hubiese alguno que es asintomático, el día de hoy y los siguientes días, antes de salir con una prueba rápida, vamos a poder darles la tranquilidad del caso. Y de ser la situación que es la prueba rápida diese positivo, no hay ningún, tampoco es un motivo de que se preocupen. Los vamos a atender, los vamos a llevar a los establecimientos de la vía panamericana para que puedan estar adecuadamente atendidos. Pero ese va a ser el protocolo a seguir, ¿no? Es decir, estas 500 personas van a ser constantemente monitoreadas, pero también quería preguntar acerca del tema del desplazamiento, porque ahora se está segmentando por días, mujeres unos días, hombres otros días. En el caso de hoy le toca a las mujeres, ¿qué va a pasar? ¿Se les va a dar un pase para que ellos puedan circular con normalidad hasta llegar a su vivienda y evitar que los detengan las Fuerzas Armadas y la policía? Muchas gracias por tu pregunta, Carla, porque me permite darles primero un mensaje de claridad y lo segundo, la tranquilidad. Lo que estamos haciendo es a todos y cada uno de los peruanos que están en los hoteles y conforme les toca ir saliendo, les vamos a dar una constancia de peruano que ha retornado al exterior, y que ha cumplido este proceso de cuarentena en hoteles con la fecha exacta del día en que salen. Por ejemplo, a todos, tanto hombres como mujeres, el día de hoy se les da su constancia. Y ya está coordinado con la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas, de tal manera que cuando estos peruanos tomen sus servicios de taxis, que es obviamente lo que les hemos recomendado, para que puedan regresar a su domicilio o lugar de residencia, no tengan ningún inconveniente cuando las Fuerzas Armadas y policiales detengan seguramente su vehículo para verificar sus permisos de tránsito en Lima Metropolitana. Esta constancia les va a permitir trasladarse desde su hotel hasta su domicilio o lugar de residencia. No es una constancia que les permite circular por la ciudad, ir a hacer compras,
u otra motivación. La idea es que ya retornen a sus domicilios y en ellos puedan continuar cumpliendo con la medida de aislamiento domiciliario que el gobierno ha impuesto para todos los peruanos hasta el día 12 de abril. Así que no hay ninguna preocupación, quiero darles la tranquilidad, no es que van a salir solamente los hombres o solamente las mujeres, van a salir todos en el día que le corresponde con su debida constancia que les garantice el tránsito a sus domicilios. Ministro, y según el monitoreo que ustedes han hecho, ¿ya tienen la cifra de cuántos peruanos son los que faltan repatriar? Porque tenemos entendido que en Estados Unidos y también en Sudáfrica hay algunos peruanos todavía que están a la espera de poder llegar a nuestro país. Sí, mira, hemos avanzado de una manera muy importante. Al día de ayer ya hemos superado los 7.000 peruanos que han retornado del exterior. Recuerda que han sido distintas etapas. Un primer grupo de peruanos que logró retornar antes de que se cierren las fronteras completamente. Un segundo grupo que los primeros días empezó a llegar todavía en algunos vuelos comerciales que se permitieron. Y ya hay otro tercer grupo que han venido ya con los vuelos Estado-Estado. Estos tercer grupo con vuelos Estado-Estado ya se han dirigido todos, absolutamente todos, hacia los hoteles. Tenemos al día de hoy, con los que van a llegar el día de hoy, tendríamos cerca de 6.000 personas que estaríamos en hoteles. Hasta el día de ayer teníamos, 5.000, hasta el día de ayer teníamos 4.200, hoy se están sumando alrededor de 800 más, con lo cual tendríamos 5.000 personas que han estado ya en este proceso de cuarentena en los hoteles. Bueno, menos los que hoy van a empezar a salir, que son alrededor de 500, ya vamos empezando en la parte del tránsito también de salida. Lo que esperamos en total hasta la próxima semana es poder lograr el retorno al Perú de cerca de 10.000 peruanos, como ha sido además el objetivo que ha expresado el presidente Martín Vizcarra, y es además el trabajo que está haciendo la Cancillería peruana a través de las embajadas y consulados en los distintos lugares del mundo, en donde todavía hay peruanos, seguramente algunos todavía en situación de vulnerabilidad, que tenemos que seguir obviamente apoyando su retorno. Y ministro, acerca de algunos países donde se necesita ciertos convenios para realizar estas escalas, por ejemplo en Sudáfrica me parece que tiene que haber una escala en Brasil y tiene que haber una especie de convenio con Perú, a ver si nos puede detallar un poquito más sobre ello. En estos casos, cuando las tratativas de los vuelos son Estado-Estado, las cancillerías de los países se ponen de acuerdo y en coordinación. Estos son protocolos que ya existen a nivel de la aviación comercial y que obviamente se manejan cuando son este tipo de vuelos humanitarios Estado-Estado. No va a haber ningún inconveniente. Lo que sí es importante es tener la posibilidad de la identificación de estos peruanos en mayor vulnerabilidad, la mejor ruta y obviamente el espacio temporal en el que podríamos tener la posibilidad de recuperarlos a través de vuelos chartes o de vuelos también humanitarios que están haciendo esos propios países, retornándolos a puntos de encuentro, en algunos casos a ciudades en donde puede terminar de, digamos, encontrarse un número de personas que pueda luego entrar a un avión que venga directamente o con alguna escala, como tú lo has mencionado. Eso es algo que ya es un trabajo que está haciendo nuestra Cancillería. Y en todo caso, todos los peruanos que lleguen al Perú, está garantizado su cuidado, su salud, los vamos a trasladar a los hoteles donde van a tener todas las condiciones de su cuidado, tanto sus comidas, desayuno, almuerzo, cena, obviamente la posibilidad de estar en un lugar, digamos, que garantiza su seguridad con la atención del personal de salud. Y como se ha mencionado el día de hoy, el día días antes o el día que les toque salir, les haremos su prueba rápida, salvo que alguno de ellos manifieste síntomas y que por supuesto podemos enviar al personal de salud, que además ya está monitoreando en distintos hoteles, para que puedan hacerle las pruebas también correspondientes. Y ministro, no quiero cerrar por favor esta conversación sin hacerle la consulta, ya que usted es parte del Ejecutivo, acerca de la aprobación del Congreso de la República a esta propuesta, esta iniciativa para liberar el 25% de las AFPs. Esto pese a que el presidente el día de ayer, esta conversación que ha tenido al mediodía, donde pidió que por favor estas reformas se hagan después del estado de emergencia en el que estamos viviendo. ¿Cuál es su opinión al respecto? Bueno, primero que el gobierno, como sabes, ha hecho todos los esfuerzos por poder brindar información a los señores congresistas de la República. El propio Premier, la ministra de Economía han estado presentes. El presidente Blanco Santander de Reserva, el director de los directivos de la Superintendencia de Banca y Seguros, han hecho un esfuerzo por explicar
digamos que el momento actual probablemente no era, definitivamente no era el más conveniente para poner medidas que puedan generar algún riesgo sistémico, sobre todo en un momento en que necesitamos que nuestra economía se mantenga sólida para poder salvaguardar no solamente la salud de los peruanos, sino poder iniciar un proceso de reactivación rápida. Bueno, entiendo que el día de ayer, como tú bien señalas, el Congreso ha aprobado un proyecto alternativo y lo que corresponde ahora al Poder Ejecutivo, como es usual en estas dinámicas legislativas, es que seguro el Congreso va a enviar el texto hacia el Ejecutivo y tendremos que hacer el análisis técnico de esta medida, seguramente con mucho análisis desde el Ministerio de Economía y Finanzas, y bueno, estaremos haciendo la revisión y el debate en el Consejo de Ministros, así que yo mal haría en adelantarte alguna opinión antes de que el colegiado del Consejo de Ministros pueda hacer el análisis que corresponde. Listo, ministro, muchas gracias por esa información.